aquí con Javier Pedernera de Potrero Funes. Bien, exacto. Y nos va a contar la propuesta que tiene para Fiti para todo el año con su destino. Muy bien, bueno, muy buena tarde para todos. Hoy vinimos nuevamente a la FIT acompañando a lo que es el gobierno de la provincia de San Luis y estamos ofreciendo dos segmentos importantes de actividades. El potrero con evento, que tenemos la semana de la velocidad a fines de noviembre, una semana donde se va a hacer el rally cross, una carrera de nivel mundial que se va a hacer muy cerca del potrero de los Funes, el top race que es el día 28 de noviembre y una trepada que también es copia de una carrera de la zona de Colorado de Estados Unidos y que se va a hacer por primera vez ahí en la zona del potrero de los Funes. Luego tenemos el tour de San Luis en enero y carnaval del Río en marzo. Para la gente que le gusta la actividad del deporte y los eventos de características internacionales, serían los eventos más destacados. Pero también para lo que es enero, febrero, la gente que le gusta el sol, la sierra, la seguridad y estar en un lugar tranquilo, Potrero Los Funes cumple con todas las expectativas. Así que venimos a ofrecer eso, sol, sierras y grandes eventos. ¿Cuáles son las tendencias gastronómicas que están teniendo en San Luis hoy? Muy bien, en este momento la tendencia gastronómica en Potrero Los Funes varía. Desde lo que puede ser el plato típico, que es el chivito con champaina, las costillas arqueadas, todo lo que son los platos asados, la comida al disco y después de ya todo lo que es la comida, se puede decir, gourmet internacional. Hoy tenemos muy variado, de lo que puede ser un sándwich al paso, hoy los sándwiches vegetarianos, hasta comida gourmet y sobre todo la parte que Romano representa, que es todo lo al disco y toda la comida al asador. Bueno, un sinfín de actividades para poder disfrutar en familia y para las personas que van solas también. Sí, desde ya el público es muy variado. Durante este año el destino ha crecido mucho con los segmentos de eventos, los fines de semana largos, pero la tendencia son familias y también parejas que van a disfrutar, como te digo, la tranquilidad, la paz y estar muy cerquita de la ciudad capital, a 18 kilómetros, tener un lago, tener ríos y una sierra de 2.000 metros de altura, son las condiciones para que cualquier tipo de turista pueda disfrutar una buena vacación. Bueno, Javier, aquí desde nuestro canal te acompañamos y estaremos seguramente presentes en alguna de tus actividades. Muchísimas gracias, como siempre, están siempre acompañando a todos los destinos turísticos del país, así que le agradecido por estar siempre y bueno, de verdad, Potrero encanta y lo esperamos durante todo el año. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer, muchas gracias.